restablecida la situación económica, con récord de exportaciones, con crecimiento de la inversión, con la presencia del Estado y con la atracción de empresas privadas, además, el 2 de marzo vamos a anunciar una baja en dos impuestos. En el IAS, como hemos comprometido en el famoso compromiso por el país, y además en las franjas más bajas del IRPF.